Gracias, presidente. Buenas tardes a usted, a los diputados, diputadas, autoridades aquí presentes, público en general. Es para incorporar al boletín de asuntos de entrada un proyecto de ley. El segundo en este tipo de iniciativa que presentamos desde el país es para la creación de una mesa provincial de regulación yerbatera, el expediente de 66.313/24. También incorporar al boletín de asunto entrado el expediente 66.036/24 y pedir la reserva para tratarlo posteriormente sobre tabla, es un proyecto de declaración. Y por último, incorporar al boletín de asunto de entrado un proyecto de declaración que quiero expresarme y comentar un poco de qué se trata. Es para repudiar enérgicamente las declaraciones violentas y misóginas vertidas por el periodista Alfredo Horacián contra la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, remitir copia al Poder Ejecutivo Nacional. La verdad que lo que se escuchó estos días en los medios radiales es preocupante, preocupa el nivel de odio, principalmente si ello viene de alguien que es un comunicador social. Preocupa los signos del actual tiempo político en el que vivimos, donde la violencia verbal, simbólica y mediática es una escala nunca vista. La verdad que es tremendo lo que dijo, irreproducible, la verdad que irreproducible lo que dijo, y esa violencia machista, misógina contra las mujeres. Llámese Cristina Fernández de Kirchner, llámese Juana, la verdad que lo que dijo el comunicador es tremendo. Alfredo Horacián es un reconocido periodista de los medios misioneros. En el programa radiofónico El Show de los Impactos, que se retransmite prácticamente en toda la provincia de Misiones, reprodujo palabras que son muy agraviantes. Uno puede no tener concordancia política con una persona, puede creer que esa persona debe estar presa, pero no por eso decir lo que dijo este periodista. Ya en el año 2017 el mismo periodista fue denunciado por incurrir en circunstancias similares contra, por ese entonces, la diputada del Parla Sur, Julia Perier. Vuelve a reiterar esta conducta, la verdad que es tremendo. No solo son comentarios despectivos, sino que generan un peligroso clima de hostilidad. Y la verdad que Misiones no es una provincia hostil, y es por eso que solicito el repudio a los dichos de este periodista. Como digo, comentarios sexistas, misóginos y machistas. Pasó una barrera que no es posible obviar como ciudadanos de pleno siglo XXI. La verdad que tal vez él es un ciudadano más antiguo y en su momento hablar así contra la mujer estaba bien visto. Hoy por hoy eso no es lo correcto. Le enseñamos a nuestros alumnos en la escuela que se debe respetar a las mujeres, y la verdad que, como digo, llámese Cristina Fernández o llámese Juana, lo que dijo este periodista es grave, y sé que esto que estoy diciendo me va a llevar consecuencias, porque desde ese medio ya me vienen castigando por ser cachista, ¿sí? Solo por ser del espacio de Cacho Bárbaro. Cada vez que hablaban de mi persona siempre lo hacían en forma despectiva, así que esto seguramente va a generar que hablen un poquito más. Así que eso nada más, presidente. En consideración. Aprobado. Tiene la palabra la diputada.